Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un municipio de Chalatenango. Estamos en La Reina. Vamos a conocer un poco más sobre la historia de este lugar. Así es que acompáñenme en este recorrido. La Reina es uno de los municipios que existía en la hacienda llamada Tilapán en el siglo XIX. ¿Y qué significa Río de Fuego? Recibió el nombre de la reina distintivo en honor a su primera residente, una mujer guatemalteca de nombre María Reina. Esta famosa mujer se distinguía por su generosidad con las demás personas y laboriosidad. Además, administraba una próspera tienda que poseía y erigió una ermita bajo la devoción de San Isidro. El municipio posee una extensión de 133.50 kilómetros cuadrados y aproximadamente 410 metros sobre el nivel del mar. La Reina representa un desarrollo económico en la agricultura y la ganadería. Además, en el turismo, La Reina celebra en el mes de febrero los días principales 27 y 28 en honor a la Reina de Los Ángeles. Y uno de los lugares turísticos es el río Talquesalapa, que se encuentra a unos pocos minutos del pueblo. Y una de sus pozas más visitadas y también por los pobladores es la que se le conoce como la Poza del Mundo. Para llegar a La Reina usted debe de trasladarse y hacerlo por la carretera troncal del norte. Así es que, estimados, continuemos con este recorrido para que ustedes conozcan un poco más sobre este municipio. Y es así como desarrollamos este recorrido en este municipio. Por favor, no olviden suscribirse, compartan esos videos para que más personas a nivel nacional e internacional conozcan sobre este segmento de Vagando con PH. Por favor, su dedito arriba y su comentario, y nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. Saludos.